supone que es uno de los monumentos más famosos aquí en Argentina. Se llama el Obelisco. ¡Vaya tienda de la hostia! Y quiso en tus ojos estar el también. Tenemos aquí unas vistas maravillosas. Estamos en el ático del hotel. Os voy a enseñar un poquito. Bueno, esto es Buenos Aires desde un 23. Esta tiene toda la pinta de ser una calle principal de Buenos Aires y bueno, ya veis que es hermosa. 1, 2, 3. Amigos, estoy aquí con Sarkor 2015 Rap Play. Soy un poco gay, pero me da igual, porque yo sé lo que hacéis. Bueno, y yo cabeza, el Sorman es el que siempre gana aquí, ¿eh? El Sorman siempre es el que gana, cabeza. El Sorman es el puto amo y lo sabe todo Dios. Bueno, hemos llegado a nuestro destino. Esto parece un lugar de fantasía, ay Dios. ¡Ay Dios! Con campito de fútbol y todo. Mesa de ping-pong. El futbolín no es que tenga muy buena pinta, pero... ¡Ay Dios! ¡Debajo de la mesa! Hay una cosa, amigos, que me caracteriza, que es que soy una persona muy ordenada, como podéis ver. O sea, llevo aquí poquísimo tiempo y mirad cómo tengo todo. A todo esto, ¿alguna vez habéis visto mis zapatos épicos? Decidme que no son los zapatos más épicos que habéis visto en vuestra vida. Soy el puto amo, de verdad, es que soy el puto amo. Bueno, amigos, ahora estamos en mi habitación de hotel y estoy reflexionando un poco. Estoy como flipando, ¿no? He estado abriendo unos cuantos regalos que me han dado, sobre todo en Chile de momento. A ver, en Argentina si me regalan algo, supongo que sí. Y bueno, a mí no me regalan tantas cosas como al resto de youtubers, lo cual hace que casi todo lo que me regalan lo aprecie con mucho más cariño, ¿no? Voy a enseñar un par de cosas. Mira, esto me lo ha hecho... Mirad. Esto me lo ha hecho Sofía, que es una chica que me sigue en Twitter y que... Bueno, yo los fans más aférrimos, ¿no? Como no tengo a lo mejor tanto tráfico de mensajes y tal, pues puedo saber quiénes son los que más me seguís, ¿no? Así que te mando un fuerte beso, Sofía. Y esto me lo ha regalado Catalina Rocha, que es una... ¡Oh! ¡Qué sexy estoy! Muchas gracias, Catalina, por el dibujo. Y poco más. Y bueno, también me han regalado una bandera de Chile muy bonita. Y poco más, gente, estoy muy agradecido. Los típicos comentarios estos de moñas y tal, de que están muy contentos, pero yo lo digo de corazón, estoy muy agradecido a todos vosotros por tanto cariño, por tanto amor, por tanta dulzura. Y bueno, vamos a dejarnos de moñadas y vamos a hacer algo muy interesante ahora. Señoras y señores, bienvenidos a esta batalla mundial de beatboxing, en donde se decide el mejor, el mayor, los otros son una mierda, y ahí empieza el camino a la gloria y la fama mundial para él. Primer paso, batalla de beatbox, litos. Ah.
Indiscutible, hoy se separa lo blanco de lo negro, lo mierda de lo bueno. Hoy el profesional se separa de lo asqueroso. Tenemos un ganador unánime. Ustedes también saben quién es. El ganador es... ¡Sorma!